La Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer que en un sobrevuelo realizado en coordinación con la Policía Federal se pudo identificar la construcción y posible destrucción del domo 83 en el interior del volcán Popocatépetl. A través de un comunicado se detalló que en el sobrevuelo se obtuvieron imágenes térmicas y fotografías en las que se puede identificar la presencia de un nuevo domo, así como que el cráter interno mantiene sus dimensiones. La dependencia advirtió que las explosiones ocurridas durante el fin de semana se prolongarán por varios días e incluso semanas. Debido al comportamiento del volcán, se mantiene el nivel amarillo en fase 2, el semáforo de alerta volcánica, por lo que se recomendó continuar atentos a las indicaciones de Protección Civil, además de respetar el radio de seguridad de 12 kilómetros debido al peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y flujos de lodo. El Economista Televisión.